hoy pues les hemos citado aquí para hablarle de un sueño dorado de cualquier cartagenero y cartagenera. Hablamos de la rehabilitación de la Catedral de Santa María la Mayor. Por fin, hoy les venimos a explicar que damos un paso más con la presentación de esta página web que tengo a mis espaldas, que es la que va a servir, tal y como venía reflejado en aquel protocolo que firmé con la Secretaría de Estado de Fomento, de los famosos 2 millones de euros, que es la página web que va a servir para el concurso para la adjudicación del proyecto y la dirección de las obras de restauración de la catedral. Y el objeto de este concurso es seleccionar la mejor propuesta, desarrollada a nivel de anteproyecto y que por su adecuación, por la calidad arquitectónica y viabilidad técnica, económica y constructiva, sea valorada por los miembros del jurado como la propuesta más idónea para llevar a cabo la restauración de nuestra catedral. A finales de octubre se podrá visitar la catedral para que aquellos que deseen participar puedan verla in situ, y el plazo de entrega de los proyectos pues finalizará aproximadamente en el mes de enero. Después de enero se reunirá el jurado y ahí será donde se elija el proyecto ganador y todas las propuestas se van a exponer en febrero. El concurso consta de 4 premios, de una cuantía de 16.000 euros, 8.000, 4.000 y 2.000. El ganador, además de obtener los 16.000 euros, va a recibir el encargo del proyecto, pero también se va a ocupar de la dirección del mismo. El protocolo que firmamos el Obispado, el Ayuntamiento de Cartagena y el Ministerio de Fomento el 2 de marzo de 2019 para la restauración de la catedral. Ustedes recordarán que en el protocolo cada una de las partes se comprometía a una cuestión. En concreto, el Obispado se comprometía a la redacción del plan director, que ya lo tenemos. Ha tardado un poco más de lo que el Ayuntamiento tenía previsto en su hoja de ruta y eso también ha hecho un poco trastocar el retraso de las fases. Pero bueno, lo importante es que ya lo tenemos y el Obispado, con la redacción de ese plan director, ha dado cumplimiento a su compromiso que venía reflejado en el protocolo. En primer lugar, cualquier propuesta deberá garantizar la preservación de los registros arqueológicos. Hay que garantizar igualmente también la consolidación y restauración de los elementos arquitectónicos. Otra cuestión importantísima que también hay que cumplir es que debe supeditarse a las estrategias fijadas en el plan director. Restauración de la portada de la Capilla del Socorro, la restauración de revestimientos en bóvedas, portada de Beltrí y en el resto de elementos decorativos arquitectónicos, como por ejemplo los capiteles, las cornisas o escudos. Reconstrucción de bóvedas de la nave de la epístola, la estructura de cubierta sobre las bóvedas anteriores y el resto de las naves central y del Evangelio, la reparación de las capillas, la adecuación para visita de la excavación en la capilla mayor y en la nave norte, utilización del edificio con usos compatibles y entre ellos la recuperación del culto religioso. Ahora mismo no está en peligro el compromiso de ese protocolo que está en vigencia, que los equipos han estado trabajando de forma conjunta y lo pueden acreditar porque están aquí presentes esta mañana. Desde el primer momento que se firmó ese protocolo nos pusimos a trabajar, pero las 3 partes, con el Obispado, con el Ministerio y el propio Ayuntamiento. Nosotros, cada uno tiene muy bien definido, como he explicado, creo que lo he explicado, pero por si no se me ha entendido. A ver, el Obispado tenía que hacer su trabajo, ¿vale? Elaborar el plan director. Lo ha elaborado, hemos tardado casi un año más, lo que hayamos tardado, pero ha cumplido. El Ayuntamiento, una vez que finalice, elija con ese concurso de ideas el proyecto ganador, que será quien dirija esa obra, lo manda al Ministerio y ya estamos a expensas de que el Ministerio mueva ficha.
Y lo que sí sabe Cartagena, no sé cuánto tiempo hace que el Ayuntamiento de Cartagena no arrancaba un compromiso del Gobierno de España y de un ministerio para tener 2 millones para empezar a hablar de la rehabilitación de nuestra Catedral Vieja, que no recuerdo a ningún alcalde que haya traído algo del Gobierno de España, de dinero, ni de proyecto, ni de ideas, ni de ponerse manos a la obra, con lo cual creo que hoy es un día feliz para alegrarnos que seguimos dando pasos. Un concurso que para nosotros fue muy relevante e importante y sobre todo que nos pilló con mucho músculo porque afortunadamente en los últimos años estamos participando muchísimo con la Administración en asesoramiento y acompañamiento en la celebración de concursos de arquitectura. Tenemos como 3 sustentos muy importantes que nos transmiten mucha ilusión y mucha seguridad, como es que hay un plan director redactado, con lo cual los candidatos tienen herramientas muy buenas e importantes para poder trabajar. Tenemos nosotros, como colegio profesional, muchísima experiencia ya en trabajar con la Administración en la convocatoria de concursos, o sea que en los últimos años pues, hemos acompañado a las Administraciones y además con éxito en la convocatoria y estoy convencida que este no va a ser menos. De hecho, Cartagena, se lo he dicho hace unos minutos al alcalde, a Ana Belén, que se está retroalimentando y los resultados se pueden ver. El último premio regional de arquitectura de la región de Murcia pues, cayó en Cartagena. El arquitecto autor Andrés Cánovas y su equipo. Este mes de octubre sale ya la convocatoria, la página web ya está terminada, a falta de unas últimas comprobaciones esta semana. Y bueno, pues los equipos intentamos y esperamos que tenga buena capacidad de convocatoria, que estoy convencida. Las cuantías también son muy sustanciosas, como has dicho, 2 millones de euros yo creo que es muy importante. Los premios también están muy bien repartidos y adjudicados. Creo que también lo ha dicho, van a ser 2 fases. Yo confío en que va a tener un ámbito nacional seguro.